enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso a los familiares de las víctimas. Es algo muy lamentable, muy triste. Desde el principio, la jefa del gobierno de la Ciudad de México está en comunicación con los familiares de las víctimas, creo que con casi todos ha habido acercamiento, han estado en comunicación, tengo entendido, aunque esto no es desde luego lo importante, esto es secundario, pero que ya se cubrieron gastos, hubo reparación del daño en lo material, que no es, repito, lo más importante, y que se hizo la investigación. Ha estado avanzando la Procuraduría de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo el compromiso también de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó, porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas de la Ciudad de México. En este caso, las empresas decidieron ayudar